Molt bona nit, benvinguts al debat polític, al programa Les coses clares de Televisió de Castelló. Com sempre, així estem els dimecres i els diumenges en redifusió per a donar tot el que passa amb la política, amb el present, el futur i, per què no, a vegades, el passat del que ha passat i del que està passant als nostres territoris. Aquesta vegada anem a parlar de diferents temes, del cessament de Moliner en el Consell de Port Castelló, parlarem també dels mosquits de la cimera d'alcaldes que va celebrar la Generalitat Valenciana en la Casa dels Caragols de la capital de província, les primàries que poquet a poquet les llistes se van conformant i les candidatures per part de les formacions polítiques i alguna que altra sorpresa als nostres invitats. Molt bona nit, Fernando Grande, diputat provincial del Partit Socialista. Benvingut a Televisió Castell Mediterrani, que és la primera vegada, no? La primera vegada. Vinga, pues ara que ja arriba les eleccions, a veure si no serà l'única. Juanjo Pérez Macián, portavoz de l'Ajuntament de Castelló del Partit Popular, molt bona nit. Molt bona nit. I gràcies per estar aquí, a la seva casa, també. Gràcies. Xavi Trenco, diputat provincial de Compromís, molt bona nit. Bona nit. No és la primera vegada que està per ací, fa molt de temps que no ens visitava. Cristina Fernández, diputada provincial de Ciudadanos, molt bona nit. Bona nit. I Iñaki Vallejo, portavoz de Castelló en Moviment i, a més, diputat provincial, molt bona nit. Bona nit. Anem a començar per parts. Anem a veure què ha passat amb el cessament de Javier Moliner com a president de la Diputació de Castelló en el Consell de Port Castelló. Anem a explicar què és el que ha passat, el per què i també les crítiques que s'han formulat al llarg d'aquests últims dies. Sectarisme. Així és com han qualificat el PP el cessament de Javier Moliner com a membre del Consell d'Administració de Port Castelló, òrgan que depèn del Ministeri de Foment. Per als populars, el fet que el president de la Diputació deixi de formar part del Consell evidencia la deslleialtat institucional de l'organisme i evidencia que el PSOE no actua pensant en els interessos generals. En el mateix sentit, tant des de la Cambra de Comerç com des de la patronal empresarial, defensa la contribució del president de la corporació a l'òrgan de govern portuari, encara que respecten l'opció per part de Foment. Fins ara, Moliner ocupava un dels quatre llocs de l'Estat reservats en el Consell d'Administració de Port Castelló, tres d'ells amb perfils tècnics i un quart o decidit la subdelegació del govern. A partir d'ara, Foment ha optat a aquest lloc, tant en Castelló com en Alacant. L'ocupen persones de confiança de l'Administració General de l'Estat. A la província, el càrrec l'assumirà Antonio Mateu, funcionari de la subdelegació del govern i amb carnet socialista i lliberat sindical per la UGT. Davant d'aquesta decisió, es busca l'interès general o l'interès polític? Per què Antonio Mateu? Què part té el Consell Port Castelló? El present i futur de Port Castelló en les coses clares. Preguntes i respostes per part dels nostres convidats. Partit Socialista, què ha passat? Pues en el vídeo se nos decía que qué se busca con el cese, que no es un cese, de Javier Moliner en la Junta del Puerto. Se busca cumplir la ley. Simplemente ha habido un cambio de gobierno en el gobierno de España. Los cuatro miembros que propone el Ministerio de Fomento son técnicos, como se ha dicho, y uno es un abogado del Estado, el capitán marítimo de un organismo del puerto, un miembro del organismo del puerto, y el otro puesto lo ocupaba normalmente el subdelegado del gobierno o la subdelegada del gobierno. Pues cuando ha habido un cambio de subdelegado del gobierno, evidentemente pues se ha tenido que cambiar al representante que estaba por el subdelegado del gobierno. Normalmente estos años atrás siempre era esa persona. Esta vez el Partido Popular optó por que fuese Javier Moliner el que ocupase esa plaza de vocal, pero no se le ha cesado por ser Javier Moliner, ni ser del PP, ni ser el presidente de la Diputación. Es que ahora hay una nueva subdelegada del gobierno y esta subdelegada del gobierno pone a la persona que ella decide que tiene que poner. Evidentemente no va a poner a alguien que no conozca, pues tendrá que poner a alguien de confianza, evidentemente. Representa al gobierno de España en el puerto, no puede ser al primero que pase por la calle, tiene que ser alguien de confianza, evidentemente. Pero que no se trata de cesar a Javier Moliner por ser Javier Moliner, es cumplir la ley. En ningún articulado de la ley de puertos del Estado
pone que el presidente de ninguna diputación tiene que estar en el Consejo del Puerto. La mega pregunta, ¿está de acuerdo con las críticas del Partido Popular? Ahora escoltaremos al portaveu. Son legítimas, yo entiendo la rabieta del señor Moliner de que le han quitado un sitio donde el Partido Popular ha estado en los últimos 25 años y ahora no está. Pero no tenemos que pedir disculpas porque no gobiernen ahora ninguna institución, es lo que hay, que cada institución nombra a sus representantes y ellos no están en ninguna, ni están en el Estado, ni en la Generalitat Valenciana, ni en el Ayuntamiento de Castellón, que son las tres instituciones que nombran vocales. Partido Popular. Bueno, es evidente que dentro de esa política marcada por acabar con las diputaciones, Fernando acaba de eliminar de una sola intervención a la Diputación de Castellón. Dice que no gobierna el Partido Popular ninguna institución, ninguna administración. No es cierto. El gobierno de la Diputación Provincial de Castellón lo ostenta el Partido Popular por la representación mayoritaria que tiene. Y lo cierto es que, también lo ha dicho Fernando, históricamente el presidente de la Diputación, fuera del color político que fuera, presidente de la Diputación, por tanto, por ser el máximo representante de la provincia, de la relación con los pueblos de la provincia de Castellón, ha tenido siempre su correspondiente espacio, lugar y opinión en el Consejo del Puerto. Se rompe con una dinámica, una tradición histórica, y creo que se rompe desde el sectarismo más absoluto, pues es evidente que la alcaldesa de Castellón sí que cuenta con la confianza política de color rojo del gobierno de España, pero quien no tiene el color que le gusta al gobierno de España, pues tiene que ser apartado, porque la lealtad institucional, el conocimiento de la provincia y todo lo demás no cuenta para nada para este gobierno de Madrid, del señor Sánchez. Hombre, sustituir al presidente de la Diputación de Castellón en el Consejo de un puerto que es provincial, bueno, es nacional, pero que la salida y llegada de productos a través del mismo, en relación con muchos productos que se elaboran y se exportan y se reciben desde numerosas poblaciones de la provincia de Castellón, hombre, pues pienso que es bastante de sentido común considerar que mejor labor de opinión, de valoración, puede tener el presidente de la Diputación, que con todo el respeto que nos merece un funcionario, porque nos lo merece siempre, pero que un funcionario informático liberado sindical de la UGT, es cierto que Fernando no tiene que tener ninguna sospecha de falta de confianza con un liberado sindical de UGT y además con carnet socialista. Por tanto, creo que es más que evidente que el sectarismo es el que ha marcado esta decisión, y creo que también hay que ser un poco cuidadoso con cuando calificamos de rabietas las de Moliner, porque el presidente de la Diputación, Javier Moliner, no solo no ha tenido ninguna rabieta, sino que ha sido muy correcto, muy educado, muy leal institucionalmente al asumir que se le cesa, pero que está muy agradecido al tiempo que ha podido trabajar desde ese puesto por la provincia de Castellón. Compromís, sectarisme, rabieta, ¿qué ha passat? Jo crec que és la dinàmica natural dels dos partits majoritaris que es governen, que a les diferents institucions pues al final acaben col·locant a les persones que dels seus partits polítics. Ens ha passat a nosaltres en la Diputació, en el Consorci de l'Hospital, per exemple, on està els 4 anys anteriors de legislatura teníem un representant, els diferents partits polítics de la Diputació, però com va haver el canvi polític, pues, tots els representants van desaparèixer i el Partit Popular va nombrar a tots els representants del Consorci del mateix color polític. I així passa alguna cosa el mateix. Jo estic en el que ha dit Grande, de que realment així no, el president de la Diputació no té per què estar en el port de Castelló. Una altra cosa és que se canviaren les normes i entonces se decidirà que els presidents de les diputacions o qualsevol altra institució pues realment poguera estar en aquest Consell d'Administració, però mentre això no passa a Xina, pues lo que passa és que d'acord als canvis polítics que van haver, pues se van produir també una sèrie de canvis en aquests consorcis. L'únic que se podria fer és canviar aquestes normatives per a que els càrrecs polítics estiguin limitats i foren tot càrrecs tècnics i no d'aquesta categoria. I per un altre costat, tinc que dir que el president de la Diputació de Castelló té molt poc a veure i té molt poques competències en el que és l'activitat econòmica a la província de Castelló, pràcticament ninguna. Sí que se fan algunes actuacions a la Diputació, però realment a l'hora de la veritat és la Generalitat i l'Estat el que té competències d'això, i la Diputació té que encarregar-se d'ajudar als pobles xicotets, que és la seva tasca. Hauríem de canviar les línies estratégicas, pero en el Consejo, como digo, compromiso. Bueno, nosotros, de hecho, en el Congreso hemos presentado una ley
que lleva año y medio bloqueada por el bipartidismo. Es la ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos reguladores, que, como digo, pues lleva año y medio bloqueada. Pensamos que es imprescindible que haya un buen equilibrio entre políticos y entre la administración, pues más que nada para que se controlen mutuamente, para que no exista un abuso de poder y que no se pueda multiplicar la corrupción. Y para eso pues necesitamos directivos públicos nombrados por mérito, por capacidad, por profesionalidad, y no pues por llevar un carnet del PP o del PSOE en el bolsillo. Mi pregunta también al vídeo en el VTR que hem presentat, si servís, ¿no? ¿Per a qué servís el Consell d'Administració de Port Castelló? Perquè hi ha molta gent que no conegue aquest Consell, Castelló en Moviment. Hombre, en principio, el hecho que la Diputación deje de tener parte y participación en lo que es el gobierno del puerto, digamos, la gestión del puerto, nosotros pensamos que sí que tiene sentido, porque dentro de la dinámica también de, bueno, desaparecer las diputaciones, pues a lo mejor va a ser complicado, pero por lo menos ir vaciándolas. Nosotros sí que pensamos que las diputaciones son prescindibles, y dentro de ese proceso de vacío de las diputaciones, que sí que se está haciendo, incluso en la misma diputación, la dinámica de la diputación, la gestión que a veces se va simplificando más, y pensamos que, bueno, pues que tiene que dedicarse a lo que es la gestión simplemente de los asuntos de la Diputación, que son pocos, y en el tema del puerto pensamos que no habría que dar más cabida a la Diputación, pero sí a los ayuntamientos. Los ayuntamientos sí que pensamos que actualmente el puerto vive de espaldas a lo que es la ciudad, y esa convivencia debería de equilibrarse de alguna manera para que no fuera solamente el Estado y la Generalitat la que interviniera, sino que el Ayuntamiento tuviera mayor peso dentro de lo que es la gestión del puerto, para que no fuera una isla dentro de una ciudad, como puede pasar ahora en Castellón, que vive de espaldas a la ciudad. ¿Sobrís en el debate entre vosotros? ¿Vull parlar? Bueno, yo diría que la verdad que esto no es nuevo, ¿no? Como comentaba el compañero, el señor Trenco, esto se lleva haciendo desde años inmemorables. España, de hecho, junto con Turquía y con Chile, pues es el país donde los nuevos gobiernos se enchufan a más altos cargos de la administración. De hecho, el PSOE de Sánchez tiene a un 44% de su ejecutiva en Moncloa, pues ha colocado a ese 44% en instituciones públicas que están copadas hoy en día por socialistas que ni tienen formación ni los conocimientos adecuados, pero que están cobrando pues un sueldo del bolsillo de todos, ¿no? Al final, más cuatro ministerios que aumenta un 25%, pues echa cálculos. Nosotros, bueno, hemos calculado que el total del importe de las retribuciones anuales que percibirían estos altos cargos vinculados al PSOE son de 2.603.000 euros. Es decir, con Sánchez pues casi que es más rentable tener el carnet del PSOE que ser un buen profesional y haber demostrado un mérito. Disculpa, durante una trayectoria, ¿no? El mitin está muy bien, está colonizando las instituciones, dedazos en Radio Televisión Española, en el CIS, paradores, correos, déjame fiscalía. Que al puerto, es que quiero matizar un par de cosas. Venía a generar y creo que ha venido a degenerar. El mitin electoral, ya llegará el momento del mitin, no te preocupes. La ley de puertos, de organización de conforme funcionan los puertos estatales, es una ley que es de 1992, y la modificación más sustancial que se hizo, que fue donde se cambió el organigrama de la dirección del puerto, fue de 1997. 1997, gobierno del señor José María Aznar, en negociaciones con el gobierno de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, le propuso que los puertos pasasen a ser competencia de las autonomías. José María Aznar no cedió y le dijo, bueno, no, pero ponéis vosotros al presidente. Luego se han modificado en el 99, en el 2002, en el 2007, en el 2010, 2011 y 2012, y no se ha tocado ese artículo de la reglamentación, que es el artículo 30, por si alguien lo quiere mirar. No pone en ningún sitio que tengan que estar las diputaciones representadas ahí. No es que nos repartamos los cargos, es que alguien los tiene que nombrar. El señor Macián ha dicho que he obviado a la diputación. No, he dicho que no gobierna el Partido Popular en ninguna de las tres instituciones que nombran vocales: gobierno, Generalitat y Ayuntamiento. La diputación, evidentemente, sí. Y a mí, que el perfil del señor Moliner, que me parezca más acertado o menos acertado, es indiferente. Es que tenemos que cumplir una ley que dice que el presidente de la Diputación no tiene por qué estar a no ser que no nombre una de las otras tres instituciones. Y evidentemente, si gobierna el Partido Socialista, va a poner gente de su confianza, no de su carné, de su confianza. ¿Quiere decir que Moliner no sea de su confianza? No, pero habrán buscado otro perfil, otra persona para cubrir su puesto, que no lo hemos cesado. Hemos cumplido la ley. Pero si es que da igual el color político que tenga.
Sí, bueno, ahora tú eres evaluadora de méritos profesionales, no lo sabía. No. No, sí, que dice que no tenemos preparación para estar en los cargos y tal, pero que no va de esto, que va de cumplir la ley. Y cuando se cambia un gobierno, se cambia el subdelegado del gobierno y nadie se pone las manos en la cabeza. ¿Por qué sale el Partido Popular que si Moliner, que si lo hemos quitado, que si lo hemos cesado? No, es que se ha cambiado. Lo puso el Partido Popular, ha entrado el Partido Socialista y pone a su gente. Esto es lo normal. Fernando, me recuerda. Eso se llama dedazo. No, libre medio de juzgar a nadie por su capacidad. Se llama gobernar, Cristina. Y profesionalidad, pero gobernar. Vamos, algún eso día se lo llama entenderéis. Dedazo. Se esto llama de que no se le ha cesado, solo se le ha cambiado, me recuerda un poco Pedro Sánchez y el presidente del gobierno, que son dos personas diferentes, pues aquí también parece que cesar y cambiar son dos cosas diferentes y no en absoluto, Fernando. Llámalo como quieras, pero al presidente de la Diputación de Castellón, no a Javier Moliner, al presidente de la Diputación de Castellón, se le ha cesado en el puerto y que yo sepa, si no me corregís, creo que es el único cese que se ha producido en esta ocasión, ¿no? Ha habido más cambios. ¿El de Alicante? No, digo en el Consejo de Castellón. En el Consejo de Castellón se ha cambiado. Yo digo cesado, pero bueno, ¿cambiado a alguien más? No, a Javier Moliner. A Javier Moliner. Es que los demás ya estaban por las mismas instituciones, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Castellón, que no han cambiado de color político. Han cambiado el gobierno de efectivamente, España. Por color político. Bueno, vamos a ir. Claro. Mira, cantaron las dos gallinas. Cantó primero una gallina cuando dijo que lo deseable, decía Iñaki, era eliminar las diputaciones, pero como no las podemos eliminar, las vamos a ir vaciando poco a poco, vamos a ir matándolas poquito a poquito, ¿verdad? En una lenta eutanasia. Y también cantó la gallina cuando, Fernando, acabas de decir que, hombre, es que el color político solo estaba en esa. Luego, el sectarismo está más que contrastado y demostrado con vuestras palabras. Por lo tanto, se trata, más que evidentemente, notoriamente, de un cese en toda regla, no de Javier Moliner Gargallo, sino del presidente de la Diputación, porque es la única administración, la única institución gobernada por un color distinto al vuestro. Pero no vi sectarismo, yo al ministro de Fomento de la época del Partido Popular, no lo vi nombrando a un socialista, Fernando, para el puerto. Presidentes de la Diputación, de instituciones implicadas, de actores afectados. Yo creo que ha quedado para la audiencia suficientemente claro. Por mi parte, es obvio. No necesito ningún turno más. Yo creo que ni hay un problema, y es que la Diputación la utiliza el Partit Popular per a ser la representació de l'Estat. Quan el Partit Popular estava en Madrid, era la representació de l'Estat hacia Castelló, y prácticamente era superior a la presencia del señor Moliner, era superior al president de la Generalitat Valenciana. Y quan venia el ministre, pues antes venía el ministre a visitar al señor Moliner que a visitar a la Generalitat Valenciana. Yo creo que eso no es posible, cada institución tiene que estar al su papel y no tiene que utilizarse políticamente, y en este caso es lo mateix. Yo creo que la Diputación ahí no pintaba absolutamente res, simplemente estaba per això, per a remarcar el papel del presidente de la Diputación en un lloc on les ajudes de la Diputación que dona el port son prácticamente ridículas, no n'hi ha ningún tipo de relación, no n'hi ha ningún tipo de proyecto en el port. Creo que n'hi havia una xicoteta subvención per el con arribar en creuers, que no sé si n'ha arribat un o dos en tots estos anys, i poca cosa més. Per tant, a mi me pareixeria bé que estiguera el president de la Diputació si realment la Diputació tinguera una implicació en les activitats del port important, però en el moment que no té ninguna implicació és que jo no sé per a què vol estar. Per a què? Per a continuar tenint aquesta representació de l'Estat així com si fos superior a la del president de la Generalitat? No ho entenc. Sí, no, simplemente, pues, hombre, está claro que la Diputación se va vaciando, pero no solamente porque nosotros estemos vaciándola y estemos pretendiendo que se vacíe de contenido, sino porque el propio Moliner la está vaciando de contenido. Cada vez este año se ha repartido el dinero entre los municipios sin tener casi apenas gestión en la propia Diputación, con lo cual se está adelgazando ella misma, pero porque no tiene sentido y no tiene ninguna funcionalidad. Y el hecho de que sea el señor Moliner el que se le haya cesado, hombre, cuando se le nombró como un cargo político, porque para entrar en el puerto es un cargo político, es el de la Diputación, y lo nombró el Partido Popular. A nosotros nos parece tan mal que se nombre un cargo político como que se nombre un técnico. La cuestión es que estos cargos, lo que no puede ser es que se vayan haciendo cambios, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el Tribunal Supremo con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y esto es lo mismo, cuando hay cambios y empiezan a hacerse cosas de estas, el único que sufre es la propia gestión del puerto, que no tiene una continuidad, que debería ser de alguna manera en búsqueda del beneficio general y no de un control sobre estos determinados consejos de administración. Bé, estem finalitzant pràcticament la primera part del cessament, o el canvi d'ocupació d'una de les persones que conformen el Consell d'Administració de Port Castelló.
como hem dit al principi, hi havia diferents temes aquesta setmana, entre elles les primàries dels partits polítics. A mi m'agradaria, en aquests 5 minuts, tenim ja a la candidata de l'Ajuntament de Castelló del Partit Socialista, Amparo Marco, tenim també del Partit Popular, a Begoña Carrasco. Estem esperant, no sé si serà Ignasi García, en l'Ajuntament de Castelló, a veure què diu Compromís. Ciudadanos encara s'ha pronunciat, diuen que per a Nadal, però hi ha una notícia que ha sigut aquesta setmana i que m'agradaria, Iñaki, que parlares. Per Podem avisa a Castelló en moviment de que iran en solitario a les urnes si no hi ha pacto. Què ha passat? Bueno, esos son parte de los movimientos estos previos a las elecciones, que a nosotros no, tampoco es que nos gusten demasiado, nosotros más bien somos a nivel local, pero claro, el partido como es Podemos, que es un partido a nivel nacional, pues busca sus intereses y se tiene que mover en esas negociaciones en todos los municipios donde quiere entrar. Nosotros aquí somos agrupación, no somos partido político, y lo que sí que tenemos es una trayectoria y una manera de trabajar que pensamos que se debe mantener. Nosotros siempre hemos apostado por unas primarias y por unas listas abiertas, pero no para nosotros, sino que se pongan en el ayuntamiento también para todos los partidos políticos, que los ciudadanos de Castellón pudieran votar a las personas, aunque fueran de diversos partidos políticos. Eso, hasta que se implante, nosotros apostamos por esas primarias, y claro, esa apuesta a un partido como Podemos, donde tiene una estructura tradicional, a lo mejor ya demasiado tradicional, pues bueno, pues choca y tenemos que negociar. Tenim també una notícia d'última hora que ha sigut aquesta vesprada per part de Podem. Podem Castelló no assistirà a les assemblees de Castelló en moviment durant el període de negociacions. Sí, però bueno, és una qüestió de cortesia, perquè bueno, com ara ja les assemblees sempre incluyen un punt del dia, que és el tema de cara a les eleccions del 2019, pues resultava un poc contradictorio que la gent de Podemos estuviera en ese aspecto, en ese punt de l'assemblea, para luego ir a negociar a la mesa. Entonces, pues bueno, és una qüestió simplement de respeto i de trato. Hombre, yo creo que esto va a ser largo. Nosotros en principio no tenemos previsto todavía iniciar el tema de las primarias nuestras, con lo cual yo creo que hasta final de año esto se va a prolongar. Podemos marcar unos plazos, pero yo creo que todos estamos por confluir, porque si no, se pierde fuerza y cara a tener un peso en el Ayuntamiento de Castellón, la única manera es ir de la mano. Entonces, respetando los municipalismos y la parte que va a tener... ¿Pero a gener? Yo creo que no. ¿Pero a febrer? Por ahí andará ya. Pues per a febrer. I si puede ser hasta mayo. Tinc que fer la mateixa pregunta. M'havien dit per ahí, per a Nadal pot ser? Yo creo que más bien llegaremos a principio de año. Yo entiendo que esto suscita mucho interés, enero-febrero, sí. Sobre todo para los medios de comunicación, que suscita mucho interés. Per una banda y per altra. Sí, pero vamos, nosotros en principio, bueno, con el fin de perder el menos tiempo posible de los 6 meses que nos quedan y seguir trabajando en las instituciones, que si no parece que es que estés ya centrado en la campaña y que no se trabaje. Estaré en pendencia de las candidaturas, además farem un especial les coses clares abans del 31 de desembre amb les candidatures que ja estan presentades o als mitjans de comunicació o que ja sabem per part d'aquesta casa per a conèixer un poquet la elaboració d'aquesta legislatura que poquet a poquet està ja finalitzant, a més de les estratègies, si podem saber alguna, de cara a les eleccions el 26 de maig. Anem a publicitat, tornem de seguida i parlem aquesta vegada dels mosquits. Ja estem així, de nou, després de publicitat, després de parlar del Port Castelló, aquesta vegada anem a parlar de la cimera d'alcaldes que es va celebrar a la Casa dels Caragols fa uns dies, així a la capital de província. Alcaldes, Generalitat, Diputació i el malestar dels veïns. L'1 de desembre, aquesta és la data establerta per la que l'Agència Valenciana d'Emergències posarà en marxa les brigades específiques per lluitar contra els mosquits, ja que fins ara el Servei de Prevenció de Plagues contractat per la Diputació només estudiava la presència del mosquit tigre. Així és com es van concretar les accions que es duraran a terme per part de la Generalitat després de la cimera d'alcaldes i representants de les administracions autonòmica i provincial celebrat fa uns dies a la Casa dels Caragols de Castelló.
el director general d'Agricultura, Roger Llanes, va conèixer en la reunió la tardança d'acció en no preveure la dimensió del problema, mentre que el diputat provincial de Sostenibilitat, Mario García, va assenyalar que no és de la seva competència i va recordar que continuarà prestant assessorament tècnic sobre aquesta plaga als ajuntaments. Els alcaldes presents es van mostrar cauts, ja que la Generalitat va descartar els tractaments aeris. L'alcaldessa de Benicassí, Susana Márquez, va mostrar la seva indignació per no estar convidada a la cimera com a municipi afectat. Els experts atribueixen el repunt dels mosquits a l'augment de la temperatura global i als depredadors naturals que han migrat en aquesta època del dia. Són aquestes les accions suficients que es posaran en marxa a partir de l'1 de desembre? Per què no es va convidar a tots els alcaldes dels municipis afectats per aquesta plaga? Preguntes i respostes en les coses clares. Jo crec que pràcticament està clar, no? Les preguntes, compromisos i mirada d'alcaldes, va servir per alguna, per avançar o no? Pues se va avançar en que la Generalitat va donar un pas endavant, que és el que tenia que haver donat la Diputació. Així el que s'ha vist és la deixadesa de la Diputació, la mala gestió en aquest tema. Vam començar la legislatura en l'any 2015 amb una bona predisposició en un departament que treballava al Servei de Plagues, que estava començant a donar molt resultat, fins i tot donaven subvencions i la coordinació entre tots els ajuntaments i els tècnics era molt positiva. Això va començar a perdre's a partir de l'any 2017, en el moment que se van eliminar les subvencions directes als ajuntaments, que van arribar a 400.000 euros, i a partir d'aquest moment pues, se va convertir, sobretot en aquest any, a Segúdia, el desastre total, on a partir de problemes tècnics que ha hagut des de la Diputació, pues, el tema de la coordinació se n'ha vingut avall. Nosaltres venim demanant ja des de l'any passat que se tornaren a ficar les ajudes perquè és molt important per l'establiment de la coordinació i també perquè la Diputació donarà un pas més endavant. A banda de poder ajudar tècnicament, entenien que sobretot en les zones humides, que és on hi ha realment problemes, i intervenen diversos ajuntaments, que hi poguera actuar directament la Diputació, com en altres diputacions, com per exemple la Diputació de Huelva, que és capdavantera en aquests temes, on té un departament molt potent i ell mateix actua en el territori en col·laboració amb els alcaldes, en els ajuntaments, i fins i tot els ajuntaments aporten unes quantitats econòmiques. Pensem que la Diputació, en quant a entitat supramunicipal i que pot treballar en aquesta línia, pues, podia fer una actuació important, però això no s'ha produït i al final ha sigut la Generalitat la que ha d'assumir aquest paper que correspon als ajuntaments corresponsabilidad también a la Diputación. Pere Alusons, Partit Popular. Bueno, yo creo que estamos ni más ni menos que ante las consecuencias de eso de lo que hablábamos antes, que es el ímpetu y político de los representantes de los grupos de izquierda, de los partidos de izquierda, de vaciar de competencias a las diputaciones provinciales, ni más ni menos. Esta es una consecuencia más. Coordinación deficiente, dejadera de la Diputación. Que comenzó todo muy bien pero se fue torciendo todo a partir de 2017. Hombre, claro, es que ahora la Generalitat Valenciana está gobernada por el Pacte del Botànic, Partido Socialista, Compromís y Podemos, que en su hoja de ruta está claramente definida la política de hacer desaparecer a las diputaciones provinciales y, como decía antes el propio Iñaki, si no las podemos eliminar, si no podemos acabar con ellas, al menos ir vaciándolas poco a poco. Bueno, pues eso son las consecuencias, vas vaciando de competencias y al final no se sabe quién tiene que matar los mosquitos. Aquí estamos enfrentándonos a un problema ciertamente climatológico y natural, que cuando la climatología pues propicia que en plenas Navidades prácticamente los recogedores de naranja no puedan trabajar en el campo porque se los comen los mosquitos. Se los comen los mosquitos. En la zona sur de la provincia se crea un foco sanitario de primer orden y nadie puede actuar porque la Generalitat Valenciana, en ese ímpetu, insisto, en el vaciar de competencias a las diputaciones, prohíbe terminantemente que se pueda hacer nada que no vaya controlado por la propia Generalitat Valenciana. Prohibición de tratamientos aéreos, acotamiento de zonas donde hay que proteger absolutamente esas zonas de marjalería y demás, que al final lo que acaba sucediendo es que anida allí la larva, se reproduce, muchos mosquitos,
incluso en fuera de la época normal en la que actúan estos insectos, insisto, por la climatología, pero el Servicio de Prevención de Plagas, que tiene además una función de asesoramiento, tiene que además ser absolutamente ninguneado y dejado de lado por la Generalitat Valenciana, porque forma parte de esa política de vaciar de competencias a las administraciones locales provinciales. Yo creo que se podría haber evitado si ese convencimiento absoluto y ese ímpetu por acabar con las diputaciones de la Generalitat Valenciana no se hubiera producido con el comienzo de esta legislatura en 2015, pero creo que ese es un camino que solo puede corregirse con las elecciones que se celebrarán en mayo del próximo año, cuando los ciudadanos vuelvan a poder elegir gobiernos que sean muchísimo más sensatos y prácticos con estos problemas. PSPB. A ver, hechos son amores y no buenas intenciones. Nosotros vaciamos, según el Partido Popular, de contenido la diputación, y el gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular, del señor Moliner, dota con 45.000 euros, solo 45.000 euros, el Servicio Provincial de Control de Plagas, que yo sepa no se llama Servicio Provincial de Control de Mosquito Tigre, sino de plagas. Los mosquitos son plaga, sea tigre o no sea tigre. Nosotros no vaciamos. Cualquiera que conozca medianamente esta provincia sabe el papel fundamental que tiene que jugar la Diputación en lo que es trabajos de coordinación entre municipios. Si Moncófar fumiga y Chilches no fumiga, los mosquitos se van a ir a Chilches. Y si Villarreal no fumiga y Almasora fumiga, los mosquitos se van a ir a Villarreal. Ahí tiene que haber una institución supramunicipal que coordine esos trabajos. Y eso es lo que en el 2016 hizo la Diputación, y funcionó medianamente bien, funcionó bastante bien. En el 2017 lo hizo la Diputación y funcionó medianamente bien. En el 2018 no se ha hecho nada. Primero, Luciana, decían que eran por problemas con la bióloga, con un técnico de la Diputación. No se ha hecho prevención, que es lo que hay que hacer. Una vez que el mosquito está volando, ya le puedes tirar insecticida, que no te lo vas a cargar, y menos en un espacio abierto. No se ha hecho prevención. Y el señor Mario García lo ha reconocido, que le ha superado todo esto. Le ha superado, le ha venido grande, no se ha hecho nada, tenía problemas con un técnico, no se hizo nada de coordinación con los ayuntamientos, y estamos viviendo esto, que en el mes de noviembre todavía tenemos mosquitos en la zona sur de la provincia, que los agricultores no pueden coger naranja. Bienvenida a la Generalitat. Yo, para mí, y es una crítica que hago a mi partido y a mi gobierno, llega tarde porque la Diputación ha demostrado su incapacidad. Nadie le pide a la Diputación ni al señor García que acabe con los mosquitos. Si no se puede acabar con los mosquitos. Pero toda la prevención, y la muestra es el año 2016-2017, toda la prevención que se hizo en invierno fue buena en verano. Este año no se ha hecho nada y estamos como estamos. Pero bueno, el señor Macián, pues somos malos malísimos, tenemos cuernos y rabo y somos casi el demonio. Pues allá usted, ¿qué quiere que haga? Ahora abriré debate, ciudadanos. ¿Tú sabes cuántas veces hemos hablado aquí de los mosquitos? Sí, ya diversas ocasiones. La tremenda descoordinación que hay entre administraciones es que, vamos, ¿cuántas veces hemos dicho que los mosquitos no entienden de fronteras? Si encima tenemos ahora el lío de las competencias, al final es que es verdad que el titular que rezaba el otro día en un periódico, los mosquitos nos están ganando la batalla. Y no será porque desde hace tiempo ya conocemos su existencia, no será porque no hemos dicho que el clima, las temperaturas favorecen su proliferación, y no será porque se ha constatado ya por parte de los expertos que el mejor tratamiento, el más efectivo, como decía el señor Grande, es la prevención, sobre todo cuando son larvas. Entonces, ¿tan difícil es ponerse de acuerdo si conocemos todas estas circunstancias y todos estos parámetros? La Administración está siendo tremendamente ineficaz en este asunto. Esto es así, y si las administraciones se coordinaran, pues multiplicarían su efectividad. O sea, alguien en alguna administración, no sé en cuál, debe dar un golpe encima de la mesa, porque a los ciudadanos y las ciudadanas pues no les importa si es cosa de diputación, si es cosa de consellería o de quien sea. Estamos perdiendo tiempo. Cada año que pasa, el mosquito prolifera, y las plagas, y se hace más fuerte, y la verdad es que no se están haciendo las cosas bien. No quiero ser alarmista, pero insectos vectores, que son los que transmiten enfermedades, que normalmente proliferaban en zonas con climas tropicales, se están expandiendo cada vez más por otras zonas. Es decir, nos parece que este es un tema enquistado, que verano tras verano nos entran las prisas, y que creo que en este tema no se puede improvisar. Es suficiente, parlava el vídeo, ¿no? Es suficiente la cimera de alcaldes que se ha celebrado en la Casa dels Caragols, Iñaki. A ver, nosotros pensamos que esto es uno de los temas sensibles a cuando llega el verano, y la Diputación en principio no tiene competencias, las competencias son de la Generalitat. El hecho de que la Generalitat tenga las competencias, pues lo que hace es que, bueno, pues no llega a determinados puntos. Y aquí se ve claro cómo el Partido Popular utilizaba la Diputación como un comodín para solucionar problemas. ¿Qué hizo la
Diputación, cuando vio que un tema sensible como los mosquitos, que todos los años era RQR, pues habrá que buscar una solución, y si la Generalitat no llega, pues nosotros haremos algo, sin tener competencias. Y se estableció un sistema que era, uno de era la prevención para combatir el tema de los mosquitos. Y se estableció un acuerdo con la universidad para hacer una serie de muestreos, y luego se puso unos técnicos a trabajar. ¿Qué ha pasado? Que como la Diputación, pues bueno, la mesa de personal no funcionó bien, como bien se ha dicho, hubo un enfrentamiento con el personal porque no tenían el trato que se debía, ni veían que ese apartado de la Diputación funcionaba realmente como tenía que funcionar. Y aunque sí que funcionaba respecto a los mosquitos, no internamente, que hubo un enfrentamiento, y bueno, el Partido Popular, como no es competencia de la Diputación, pues yo lo abandono, cierro, la mando a casa, y de momento los mosquitos que se apañan a la edad, que es su competencia, que hace poner en evidencia una carencia que es esa. Un trabajo que se había hecho y que se podía haber asumido por la Generalitat, se abandonó, se perdió, y ahora en estos momentos lo que está buscando es una solución para complementar eso que se hacía antes. Bueno, yo creo que está claro que vienen elecciones, que el Partido Popular manda a la Diputación y la Generalitat no, pero bueno, entre instituciones lo que está comentando es que las instituciones tienen que funcionar, esté quien esté. Ahora, esto lo que demuestra es que la Diputación es un elemento discordante, y que lo único que hace es crear problemas a la hora de establecer quién tiene las competencias. Que se establezca quién tiene las competencias, y luego los alcaldes, como a través de, por ejemplo, de lo que se ha comentado así, los alcaldes, pues bueno, con la Generalitat pueden llegar a un acuerdo y ver que realmente dónde están los problemas y solucionarlos de una manera preventiva. Pero meter tres elementos a discutir sobre una cosa, al final el único problema es que nadie pone una solución encima de la mesa. Sobre el debate. Bueno, Iñaki ahora está señalando como administración competente a la Generalitat. Siempre. Sí, ¿no, siempre. Fernando? No. Es que antes me ha parecido que la competencia, no es competent. La competencia era de la Diputación. La prevenció és de la Generalitat, els tractaments són dels ajuntaments i per extensió de la Diputació. Però la competència, Iñaki, entonces, de la Generalitat o... Sí, sí. És de la prevenció. Bien. Sí, sí, pero las actuaciones no. Pero el trabajo que hacía la Diputación hasta ahora, que era prevención, pero las actuaciones no. Aquí entran en juego dos consellerías, la de Agricultura y la de Sanidad, entiendo yo. ¿Y es ayuntamientos? Desde la Generalitat. Desde ayuntamientos y los tratamientos. Los tratamientos que tendrán que aplicar los ayuntamientos tienen que estar perfectamente coordinados y supervisados por Generalitat, que es la competente, y dejará o no hacer a los ayuntamientos en función de su criterio. Y ya está haciendo el 15, bien. El 16 y el 17 sin problemas. Agricultura y Sanidad son las dos consellerías competentes en esta materia. Y yo también pienso que deberían estar debidamente coordinadas ambas. Es decir, si en un año como el actual, que las temperaturas y las lluvias han propiciado esa mayor proliferación de mosquitos en determinadas zonas, probablemente nos estamos encontrando ante un problema que ambas consellerías debieran resolver coordinadamente, Agricultura y Sanidad, y es la aparición de un foco especialmente grave e importante que afecta a la salud pública. De manera que, aunque la Generalitat tiene terminantemente prohibido determinados tipos de actuación a los ayuntamientos, como los vuelos... Es lo único que prohíbe, los vuelos. Pero que probablemente porque sea... Porque se puede afectar a más fauna que no solamente los mosquitos. Pero que probablemente pero sea que el más vuelos, efectivo. Vuelos ha habido. Es que ahí voy. Vuelos ha habido. Javier, es que ha habido vuelos, porque si puntualmente se considera que es preciso el vuelo, la Generalitat lo autoriza. No lo puede autorizar ningún ayuntamiento, lo tiene que autorizar la Generalitat. Claro. En el momento en que los alcaldes y portavoces del Partido Popular en la zona sur de nuestra provincia clamaron ante la Generalitat el foco contra la salud pública que se estaba sufriendo en aquella zona por la abundancia de mosquitos, que no se podía, insisto, ni trabajar en el campo, la Generalitat no actuó tampoco como debía haberlo hecho, porque Agricultura y Sanidad tendrían que haberse puesto de acuerdo, valorar el impacto y la importancia de ese foco contra la salud pública, y a lo mejor haber autorizado también los vuelos para acabar cuando los agricultores se quejaron, tenían los mosquitos encima. Todos hemos coincidido, y cualquier persona que pregunte es más o menos entendida, que es la prevención. Hay que actuar en las larvas, no en el mosquito cuando está volando. Evidentemente, un ayuntamiento, cada ayuntamiento, no puede tirar avionetas al cielo y que se pongan a fumigar. Lo que no, alguien lo tiene que controlar. Lo que no puede prever ningún ayuntamiento, pero Fernando, es que tiramos de competencias cuando nos interesan. En el 2015, 16, 17 no importaron las competencias. La Diputación no tiene competencia en sanidad y manda una furgoneta por los pueblos a tomar la atención a la gente mayor. Fernando, no tiene competencias en transporte y manda el taxi a recoger a la gente. Las medidas tiramos de competencias cuando políticamente nos interesa, y a la Diputación
vio que les venía muy grande el tema de los mosquitos, porque la gente dejaba de reclamarle a su alcalde y le reclamaba al diputado, que dijo él en los recortes de prensa, se puede ver que iba a acabar con los mosquitos, iban a él y le reclamaban. Y dijeron, como esto no es competencia mía, es un marrón y los mosquitos van a picar toda la vida, yo me quito de en medio 45.000 euros en el presupuesto simbólico, solamente el estudio de la Universidad de Valencia se lleva casi el 60% de ese presupuesto, no tienen dinero, no ponen dinero, que se apañen otros y a mí que me dejen tranquilo. Entonces tiramos de competencia cuando nos interesa. Y ahora es año electoral y a Mario o a Moliner o al Partido Popular no le interesa que la gente vaya a reclamarle y decirle que me están picando los mosquitos. Y ahora di lo que quieras de las competencias. No, voy a decir que sencillamente que las medidas de prevención para circunstancias normales serán las que serán, ¿vale? Pero cuando en un año como en el que nos encontramos, con unas temperaturas altas en exceso, más prolongado en el tiempo del habitual, y con unos episodios de gota fría como los que se han producido, las condiciones en las que el mosquito se puede desarrollar, todos sabemos que son las que son, y probablemente con cualquier medida de prevención, esa situación aguda, puntual, de una proliferación enorme de mosquitos, porque lo que hemos visto en televisión, en imágenes, en redes sociales, es increíble. Trabajadores en el campo con ropa de antiabejas, porque se los comen los mosquitos, ¿eh? Esta situación tan especial, tan puntual y tan aguda, se tiene que resolver con medidas también excepcionales. Y para eso están esos vuelos que alguna vez se han realizado y que probablemente la Generalitat no tendría que haber dudado ni un solo día en aplicarlos para esta situación puntual. Todos queremos mucho al resto de especies que pueden verse afectadas, pero la salud pública está por encima de muchas otras prioridades. Una cosa es autorizar los vuelos y otra cosa pagarlos. Entonces, a la hora de pagar los vuelos son carísimos, por lo que yo entiendo. Un vuelo puede costar, o varios vuelos para una zona como Cabanes puede costar más de 20.000 euros. Entonces, los municipios tampoco pueden asumirlo. Y en ese papel es donde tenía que estar la Diputación. Y la Diputación se ha desentendido tanto de la prevención, que es lo que se había encargado hasta este momento, que a principio de año se le fue absolutamente de las manos y el estudio no llegó, ni llegaban los datos de los ayuntamientos, y después esa otra parte, que es la actuación, que nosotros entendemos que a gran escala eso sí que lo podía hacer la Diputación, pues también se ha lavado las manos, y cuando se ha visto desbordado, la culpa a la Generalitat, que eso también es lo que hace siempre. Un minuto. Los alcaldes que se han quejado no solamente son del Partido Popular, quiero decir, es de todo signo político. Tranquilizarlos de alguna empresarios manera. Turísticos que ven minoradas sus pernoctaciones por ello, agricultores y ciudadanía en general. El fruto está maduro. O sea, cuando están los agricultores recogiendo las naranjas, que le pasen las avionetas y les fumiguen la cosecha de naranjas, yo creo que a lo mejor algo tiene que ver con que no se ha permitido fumigar con el fruto cuando se está recogiendo. Que se trabaje mano a mano con los ayuntamientos, que se compruebe si se está realizando el protocolo y que están llevando a cabo las acciones necesarias, pues en cuanto a coordinación, en cuanto a prevención, a concienciación y colaboración ciudadana también, que no solamente es parte de las administraciones. Están en pendencia de si piquen o no al llarg de los próximos meses y mes en cara que en las últimas pluches que han caigut en el nuestro territorio. Estem a punt de finalizar, pero a mí me agradaría, ya que está Juanjo Pérez Macián, portavoz de la Junta del Partido Popular, también está así, compromiso del Partido Socialista, a mí me agradaría hablar, la semana pasada se va a hablar del cas de Ali Brancal, precisamente de Ma, está ya en el Ayuntamiento de Castelló. Supose que al llarg de los próximos días tendrá que donar alguna respuesta a Ali Brancal en cuanto a la segua situación. A mí me agradaría que escoltaré las declaraciones por parte de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, que va a hacer precisamente fa dos días así a la capital de provincia en cuanto a aquest cas. Me agradaría ya, Juanjo, que estás así y que sea hablar, porque la semana pasada se va a hablar de la denuncia y va a hablar del teu nom y también Compromís, porque no Partido Socialista, que son las personas y los partidos implicados sobre aquest tema. Anem a escoltar a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y por favor una reflexión de qué pasará y qué está pasando a Mali Brancal. Per respecte a una regidora, per respecte a la vicealcaldessa de la ciutat de Castelló, nosaltres no direm res hasta que no compareguen en la comissió. Demostramos el Grupo Municipal Socialista lo que creíamos al respecto cuando vamos a un notario y presentamos la renuncia al cargo en caso de ser imputados en casos de corrupción. Así que esa es la posición del grupo. No es la posición, son los hechos del Grupo Municipal Socialista.
yo tengo que preguntar, ¿ha cambiado el Comité Ético como representante del Partido Socialista? Que van a firmar el regidor del Ayuntamiento de Castelló. Bueno, aquí Juanjo juega con mucha ventaja. Sí, no, es concejal, ahora es concejal del Ayuntamiento de Castelló. Ahora es que esta vez todos en la Diputación. Es concejal del Ayuntamiento de Castelló. Sí, ahora a ver, la semana pasada van a hablar. Van el Código Ético que... Entiendo que el Código Ético que firmaron los concejales del Ayuntamiento de Castellón lo tendrán que cumplir. No sé los términos en los que está el Código Ético. Sí que sé, y me consta que se ha abierto una comisión de investigación y tendrán que declarar pues allí tanto la señora Brancal como Nondedeu, como incluso el denunciante, y se aclarará. Y si tiene que dimitir alguien, pues entiendo que dimitirá. Es una locura. Yo siempre he considerado que esto de dimitir por una imputación cuando no hay una corrupción política, sino es una falta administrativa. Por ejemplo, es que no sé exactamente el caso cuál es el de la señora Brancal. A mí me parece una locura, pero nos hemos metido en esta dinámica de ser tan más papistas que el Papa y luego llegan pues estas cosas. Compromís, ¿está imputada, investigada, ninguna de las dos? ¿Cómo está la tegua, compañera? Hombre, está investigada, es lo que digo el documento, ¿no? del jutjat. Nosaltres entenem que aquest tipus de qüestions, com ha dit també el company, és més una qüestió administrativa que una qüestió de corrupció política. Corrupció política són altres coses. Ali Brancal, des de Compromís, nosaltres tenim la total confiança de que... Has parlat amb ella, no? Home, sí, cada vegada que la veig, pues la veritat que ho està passant molt mal i parlem contínuament amb ella i jura i perjura que no ha passat absolutament res. I lo raro és el que va dir així la setmana passada Vero Ruiz, que vaig estar mirant-la per la televisió, que va explicar molt bé el cas, no? Que el que no té massa sentit és que una persona, en aquest cas el denunciant, pues, tinguera durant 4 anys uns sobres guardats i no es traguera immediatament en el seu moment i se diu que espera 4 anys a traure uns sobres. Això no té ningú sentit, no? Perquè les coses se trauen en el moment que se correspon, se fiquen damunt de la taula i se solucionen en aquest moment. No s'espera 4 anys, a 6 mesos o un any de les eleccions a traure aquesta qüestió, que no se sap tampoc el que passa perquè resulta que les proves tampoc estan clares. I al final és una situació amb un to estranya i a més és una qüestió que jo entenc que en el cas que fora veritat és una qüestió molt menor l'enviar 4 sobres que d'enviar algun tipus de publicitat dins, que no sabem si respon al grup municipal o respon al partit, perquè moltes vegades les gestions que es fan en el grup municipal poden interpretar-se com que són del partit o que no, però bueno, de totes maneres crec que fins que no vegem les proves no se podrà dir absolutament res i la confiança absoluta... Xevi, vaig apretar un poquet, si me permet. Si és una qüestió menor, recolzaran igualment a Librancal, siga qual siga el resultat? Això ho té que dir el Partit Socialista, el que té que fer. Jo sé el que fem la gent de Compromís i la defensa que fem de la nostra regidora. Això és una decisió... Estic mirant. Jo crec que sí que ho haurien de fer. Igual que la gent de Castelló Moviment, que també tindrà que dir alguna cosa sobre aquest tema. Castelló Moviment, si vols dir... Bien, home, a veure, en principi, aclarar que no és una... Ha parlat, Juanjo, que també ara té que parlar, Juanjo. No, a matisar dos coses. Simplemente l'estat en el que estem. No és una comissió d'investigació tampoc, és la comissió de bon govern que a través del Partit Popular se ha pedido que se aplique el código, digamos, del ayuntamiento. Y mañana... Una comisión que encima preside a Librancal, ¿no? Sí, pero bueno, me imagino que... La preside, claro, la preside porque le toca a ella, pero bueno, en este caso me imagino que no será ella la que lo presida. Y mañana se reúne. Lo que hay que ver es mañana qué es lo que pasa. Hay que decir que lo ha pedido ella también, o sea, porque el Partido Popular dijo que se aplicara el código ético, pero no pidió que se reuniera la comisión, y ella lo ha pedido, con lo cual mañana veremos a ver lo que nos dice. Y este código, perdona, y sí, este sí, código ético sí. Fue firmado por todos los concejales, ¿no? Sí. ¿Cuántos días tengo para explicarlo? 2 minutos. Vamos a ver, no hay ninguna comisión de investigación, y con el código de buen gobierno sobre la mesa, que lo conozco bien porque presidí durante muchos meses la comisión que se creó al efecto a petición precisamente de Carmen Carreras por Izquierda Unida y por Enric Nondedeu como portavoz de Compromís en su momento, y que además era una comisión que se crea con la solicitud de que ante una imputación de un miembro de la corporación deje el acta de concejal y se vaya a casa, cuidado, esa era la petición, ¿eh? Yo como presidente
en muchas ocasiones les pregunté, pero estáis, lo que decía Fernando, ¿estáis seguros de que lo que estáis planteando es lo que creéis que se debe hacer? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la Constitución española y los derechos fundamentales a considerarse alguien inocente hasta que se le declare culpable? ¿Dónde los dejáis? Y la respuesta siempre era, Fernando, la respuesta de tus compañeros de Amparo Marco, de Nomdedeu, Xavi Trenco y de Carmen Carreras, siempre era, las responsabilidades penales son unas y las responsabilidades políticas son otras, a la calle. Haciéndoles entrar en razón, conseguimos que ese código dejara únicamente establecido que ante un caso de imputación de un miembro de la corporación por un presunto delito de corrupción, como es el caso de la malversación de caudales por lo que está siendo investigada, no por una prevaricación administrativa, no dejaría el acta de concejal, pero renunciaría a sus delegaciones de gobierno y si no renunciaba, la alcaldía se las retiraría. Eso es lo que dice el Código de Gobierno, de Buen Gobierno, y es a lo que se pudo llegar porque el Partido Popular consideraba que era una aberración. Querían más todavía. Y lo que ocurre es que, claro, si estábamos en contra de todo, quedábamos como, claro, el PP, los corruptos del PP... No, es que la corrupción puede atacar a cualquier partido allí donde gobierna e incluso sin gobernar, como se está demostrando. Como ha ocurrido en Cataluña, como ha ocurrido en Andalucía, como ha ocurrido en Madrid y como ha ocurrido en Valencia. En la ciudad de Castellón no hemos tenido casos de corrupción. Y ahora que ha salido este, afecta a Compromís, ¿no? En la ciudad de Castellón no lo ha habido. Dime uno. Gürtel, ¿no? ¿En Castellón un Gürtel? ¿La ramificación? Ninguno. Campañas electorales, el que puede haber tenido Compromís con lo que también se está investigando desde Valencia, el mismo. Vamos a la comisión de investigación. No. Carlos Ferrera era concejal de Castellón. Pero no está condenado por corrupción. Está condenado por lo mismo condenado la Pantoja. Exactamente por lo mismo. Delito fiscal. Que nos puede también ocurrir incluso siendo futbolistas, pero le ha ocurrido a él, pero no por corrupción. Tema de la situación de Alicia Brancal. Y los sobres, como explicará lo de sobres, lo que me interesa yo. Lo de cuatro sobres, porque vas a tener guardado cuatro años, lo que tengo yo. Yo no he tenido guardados cuatro sobres. Pues explícame, porque yo eso no lo entiendo. Eso es lo que decís vosotros. Ahí pues explico eso. La investigación que se tiene que realizar la está realizando el juzgado de instrucción número 2 en unas diligencias previas de investigación que llevan el número 303/2018. Y la juez instructora del juzgado de instrucción número 2 es la que está investigando los hechos, la que ha admitido a trámite la querella, la que ha recibido la ratificación del querellante, la que ha tomado ya declaración a algún testigo, la que ha puesto fecha para abrir los sobres tras tomar declaración como investigados tanto al señor Nomdedeu como a la señora Brancal, y por lo tanto hay una autoridad judicial que está instruyendo una causa y que evita e impide que pueda investigarse en otro foro que no sea ese. Algo que no quiere entender Compromís. Pero sobre cuándo han aparecido. Castellón. Hace cuatro años. Está todo explicado en el juzgado, que es quien está investigando. Las sorpresas las iréis viendo a medida que la investigación avance. Pero es que la investigación no se puede sacar de un juzgado para llevarlo a un ayuntamiento porque está ya en el juzgado. Y lo que deja claro el Código de Gobierno es que ante esa situación, o cesas o te cesan. Punto. Estem ya fuera de temps. Van a hablar la semana pasada de Ali Brancal. Amb tots els partits polítics, tinc que dir, pero tenía que aprovechar que estaba así Juanjo Pérez Macián. Encantado. Que tenía que aprovechar la seua intervención y, como no, la invitación de Les Coses Clares. Pero eso, para dejar Les Coses Clares, Televisió de Castelló Mediterráneo la semana que ve, més encara.